De Mamá Sola. Soy Julieta Lujambio y me da muchísimo gusto saludarlas en este principio de año. Les quiero desear lo mejor de lo mejor, muchas bendiciones en este 2023. Estamos juntas otra vez y a mí me gustaría que, pues, en este año me escribiera para sugerirme temas, para que plantearas tus preocupaciones o tus áreas de interés y así tener un programa mucho más interactivo. Gracias por estar conmigo unos minutos y el día de hoy vamos a hablar de algunas maneras, a manera de tips, de hacerte la vida más fácil en este año. La verdad es que el año pasado para muchas fue un año de despegue, ¿no? Después de la larga pandemia, fue de replantearnos muchas cosas de la vida, de encontrar nuevas formas para ganarnos el pan de cada día. Y terminamos a tambor batiente. El comentario de muchas de nuestras amigas es, qué año tan trabajado, tan complicado, tan desgastante, tan lleno de cosas. Y muchas de las cuales estaba yo pensando y analizando, pues a lo mejor están de más en nuestras vidas, nosotros no las fabricamos. Y quiero decirles antes que nada que pasa muy rápido el tiempo. De verdad que hay que aprovecharlo. Es nuestro tiempo y es nuestro mayor tesoro. Yo así lo veo. El tiempo es invaluable. Nadie puede comprar tu tiempo. Tú lo tienes que administrar, dedicar, aprovechar, regalar, lo que tú quieras. Pero el primer concepto que quiero compartir este día contigo y que sea guía en este 2023 es que el tiempo no regresa. Y el tiempo es, sin lugar a dudas, nuestro mejor y más valioso recurso. Quiero que pienses en esto antes de comprometerte, de hacerte de mil obligaciones, de ir en busca de objetivos, de cosas sofisticadas, que si te haces realmente la pregunta, ¿en verdad lo quiero? ¿En verdad lo que estoy haciendo lo necesito? ¿O por lo que estoy detrás, haciendo mis mejores esfuerzos, realmente es algo necesario? ¿En verdad vale la pena invertir tiempo en eso? Y yo como tú, muchas veces veremos que la contestación es que no. En muchas de esas cosas, de esas situaciones, de ese desgaste que tenemos extra, podríamos eliminarlo de nuestras vidas y no pasaría absolutamente nada. En cambio, en lo personal, yo creo que sí necesitamos tener tiempos libres para hacernos una vida más holgada, para esa visita al doctor, para un chequeo, para ese encuentro con alguien que queremos y que no hemos podido ver. Y bueno, a esa lista le puedes agregar un montón de cosas que seguramente se nos quedaron en el tintero de 2022. Aquí el tip o la sugerencia, la pauta, es que no atiborremos los días de nuestro calendario, no apretemos nuestras agendas. Hasta el tiempo que vendes como un servicio, depende a lo que te dediques, en un oficio o profesión, en una empresa o en tu propio negocio, lo tenemos que aquilatar. Hay algo que se llama costo de oportunidad y es algo que los economistas conocen bien. El costo de oportunidad es el valor que tiene aquello que dejas por elegir otra cosa. Y el tiempo libre es muy valioso y es necesario para darle descanso a la mente, al cuerpo y al alma, ¿no es cierto? Entonces, el costo de oportunidad de ocuparte en algo que a lo mejor de verdad ni quieres ni necesitas, es justo dejar de tener el tiempo libre. Libre para lo que tú quieras, para la recreación, para el gozo, para la espiritualidad, para el ejercicio, para la cocina, qué sé yo, algo que sientas que es parte de tu relax, que es parte de tu alimento del alma, de esa energía que te va a proveer para hacer otras muchas cosas que a lo mejor no son parte de la elección. Muchas veces el trabajo no es parte de la elección, ¿no? Hay veces que estamos haciendo cosas para ganar dinero, que no es nuestro hit, pero que bueno, poco a poco iremos acomodándonos, como yo digo, poniéndonos en el carrilito de la vida
a la que queremos invertir más, en una carrera, en una profesión, en un oficio, en un negocio, en lo que sea. Así es de que la primera clave para hacerte la vida más fácil este año es valorar tu tiempo. Sácale el mayor provecho, utilízalo. Si es eso lo que necesitas para disfrutar, para convivir, para ti, para cuidarte, para consentirte, para darte el regalo de estar contigo. Además, a medida de que uno avanza en edad, el propio tiempo, el tiempo de uno, se vuelve aún más valioso. Así es de que fíjate dónde lo tienes, dónde lo pones y a quién se lo regalas. Yo te quisiera decir que para ello, para elegir a quién, cómo, cuándo, etcétera, hay que ser asertivas. Hay que decirle a la gente y a uno mismo, decirnos personalmente, con honestidad, qué es lo que realmente queremos. Y para ello te voy a entregar otros tips para hacerte la vida más fácil en este 2023. Y uno de ellos es delegar responsabilidades. Todos nos los queremos echar a cuestas porque pensamos que no hay nadie que lo pueda hacer mejor que nosotros. Y sin embargo, les ha pasado que algunos días nos ausentamos de casa y que todo sigue igual, o nos ausentamos del trabajo y que todo va y hasta mejor. Entonces hay que delegar responsabilidades. Es todo un arte. Y el arte de hacerse a un lado para permitirle a los otros desarrollar sus potencialidades, sobre todo a nuestros hijos, a la gente que trabaja con nosotros, para que se demuestren a sí mismos que pueden con las responsabilidades. No tememos en, temamos en delegar responsabilidades. Luego también otra cosa que te quiero decir, porque yo creo que es parte muchas veces de la logística y la organización de para que nos funcione bien, nos alcance bien el tiempo, sin carreras, sin desgastes, sin estrés. Porque todo esto de lo que se trata es de bajarle al estrés, el estrés que crea tantas enfermedades. Pero bueno, lo que te quiero decir es que programar tu día es importante. Yo no sé si tú lleves una agenda o lleves un papelito por día. A mí me ayuda mucho el día anterior hacer una especie de lista de cosas. Una amiga dice que tiene, que mi lista es una lista eterna de pendientes, que cuando todavía no saco algunos pendientes ya le estoy poniendo otros. Y a lo mejor así es, pero no en este 2023. Hay que programar bien nuestros días para tener el tiempo suficiente para disfrutar la vida. Porque si no, de verdad, si nos las pasamos trabajando, dando y dando, yo creo que ese jarrito puede llegar a vaciarse hasta no tener nada. Entonces, programa tu día. Una noche antes puedes hacer tu lista de pendientes y eso es súper bueno porque así ya no le estamos dando en el sueño incluso o cuando nos despertamos en la madrugada, ya no le estamos dando duro y dale con lo que tenemos que hacer el día siguiente. Así nuestra lista de pendientes la ponemos a un lado en el buró o abajo de la almohada y entonces, pues ya. Dejamos ahora sí que los duendes de la noche que hagan su trabajo y que nos ayuden a organizar nuestro día. Bueno, esto lo digo en sentido figurado. Pero sí, si tú lo sueltas, ¿no? En un papel, entonces ya vas a poder tener una noche mucho más tranquila. Y que en ese día que tú estás programando, también pongas como cita diaria algo que te guste hacer. Algo que te cargue las pilas, que te llene de energía. Si a ti te gusta hacer ejercicio, si te gusta cantar, si te gusta orar, si te gusta ir a tomar un café con alguien, si te gusta tejer, si te gusta lo que sea, pero pon algo que sea de verdad motivante. O si te gusta cocinar, ese pay de manzana al horno, ¿no? Que muchas veces la gente te chulea porque es una receta muy, muy rica. Y quieres hacerlo, ¿verdad? Para ti, para la demás gente, date ese tiempo, date esa oportunidad, programa tu día y ponle esas cosas lindas que también te gusta hacer. No solamente pongas en tu lista las obligaciones de sacar el pescado del congelador, de llevar a los niños a tal y cual, de hacer la junta en el trabajo, lo que sea. Pon cosas que te gusten y que te motiven y que hagan ese día único y diferente. Y en eso, tú te vas a dar cuenta que vas a ir armonizando tus áreas de vida.
¿Qué es esto de armonizar las áreas de vida? ¿Cómo está eso? Que no es una sola nuestra vida, no. Tu vida tiene diferentes áreas. Tu área intelectual, ¿no? A lo mejor te gusta aprender, te gusta leer, te gusta dar clases, te gusta tomar cursos, te gusta ir a conferencias, te gusta ver programas en YouTube o en Internet donde realmente te llenen la vida de cosas. O también, por ejemplo, tenemos una vida de salud, ¿no? Esa es otra de las cosas importantes de la vida. Darle ese tiempo a tu parte saludable, ¿no? De comer bien, de hacer ejercicio, de ir al médico, etc. Hay otra área que es el área social, el área laboral, el área de servicio, el área física, ¿no? Ahí entra también el ejercicio, el área espiritual. Entonces, todas esas áreas tienen que estar armonizadas, porque si no, tu vida se vuelve solamente trabajo, comida, familia, descanso. Hay que meterle otras cosas, que tú estés dispuesta a aprender, a dar, a armonizar. Entonces, es el área laboral, el área social, el área intelectual, espiritual, familiar y el área física o el área de salud. Esas seis principales, pero hay otras muchas más que tú puedes ir incorporando, ir incorporando. Bueno, otra cosa también que se me hace que puede ayudar a que este 2023 sea mucho más fácil, más disfrutable, más amigable, es reflexionar sobre qué es lo realmente importante. ¿Qué cosas quieres tú en particular para tu vida? ¿Sí? Muchas veces estamos detrás de algo que ni nos hace felices, ni nos causa ningún placer haberlo logrado. Y de veras, si nos detenemos un momentito, ¿por qué estoy haciendo lo que hago? A lo mejor son motivos psicológicos muy profundos que nosotros no nos estamos deteniendo a ver. Puede ser, por ejemplo, que quiero quedar bien con alguien, que le quiero demostrar quién sabe a quién, que yo puedo, que quiero simplemente llenar mi currículum de materias o de cosas o de aprendizajes que ni siquiera me van a servir para la vida, ni para lo que estoy haciendo, ni para nada. Y entonces, muchas veces las mujeres vamos abarcando más y más y más y más. Y dices, pero pues mejor lo hubiera dedicado a algo que realmente es importante para mí. Para ti, que sientas como un logro y no para nadie más, para demostrarle a nadie más. Muchas veces queremos tener la casa, el coche, ir al curso, ir al club, poner a nuestros hijos en tal o cual carrera, en universidad, escuela y tal. Si nos ponemos de verdad a analizar por qué lo hacemos, si es por estatus, si es por quedar bien, si es porque demostrarle a alguien. No, hazte la vida fácil en el 2023. Analiza y reflexiona sobre lo que realmente quieres y lo que haces, por qué lo haces, desde dónde te estás atreviendo a hacerlo. Y muchas veces te darás cuenta de que hay que regresar a lo básico. ¿Para qué queremos que nuestros hijos tomen clases de todo? Porque los metemos a clases de todo, de karate y de francés y de alemán y de ruso, pero también que aprendan defensa personal, pero también que sean los atletas del triatlón. A ver, vamos a regresar a lo básico. Ya ellos sabrán escoger tarde o temprano a qué quieren dedicarle la vida, pero entre más grande, más extenso sea tu menú, lo que les puedes ofrecer, más difícil te vas a hacer la vida. Por eso hay que ser asertivos, hay que ver en qué realmente queremos poner nuestra energía, de qué car queremos cargar nuestras baterías, a qué le vamos a dar nuestros mayores y mejores esfuerzos. No te esfuerces por algo inútil, no te esfuerces por algo que solamente es para a lo mejor agradar a alguien y ni siquiera a ti, a tu familia, a tus hijos. Entonces regresa a lo básico. A medida que pasa el tiempo, nos vamos sofisticando más y se nos olvida que entre más simple y sencilla sea la vida, vamos a disfrutar más, mucho más de esas pequeñas cosas. Y para finalizar, queridas amigas,
Otro tip para disfrutar más este 2023, para hacerlo más agradable, más fácil, es hay que compartir la vida. En esa área de vida, incluyas algo que venga de ti para los otros. Tomar una causa, una persona a la cual amar, con la cual compartir. La verdad es que a medida que pasa el tiempo, muchas veces nos vamos aislando. Sobre todo cuando los hijos ya se fueron, nos vamos aislando de los amigos, de las familias políticas, etcétera. Está bien que tú escojas con quién quieres compartir la vida. Eso está bien. Hacer tu familia ampliada, que muchas veces son tus mejores amigos, esos incondicionales, esos que te desean lo mejor. Entonces, en este 2023, deseo que también compartas la vida y compartas lo mejor de ti misma. Amigas, vida solo hay una, hasta donde sabemos, esta vida terrenal. Así es de que haz lo mejor, elige lo mejor para ti, para que este 2023 sea un año pleno, que no lleguemos a final del año a tambor batiente, desgastada, diciendo, pero ¿para qué hice esto y el otro? Ser más asertivas para uno mismo, para nuestras propias elecciones. No podemos dejarle ese tiempo valioso, que es el recurso más, pero más invaluable que tenemos, a cualquier causa, a cualquier cosa, a cualquier logro, a cualquier persona. Tenemos que elegir bien qué es lo que queremos al final de este 2023. No se te olvide, de verdad, esa familia, ese yo interno que hay que alimentar, no solamente de comida, sino de cosas buenas, de espiritualidad, de cosas que a lo mejor no se ven ni se compran, pero que quedan para toda la vida. Acuérdate que tú te vas de este mundo y no van a recordar nadie, ni siquiera lo que les diste materialmente, ni siquiera lo que hiciste, el esfuerzo que hiciste por ellas o por ellos. Van a recordar lo que los hiciste sentir, el tiempo que les diste de calidad. Esos pequeños detalles que a veces por estar en el trajín tratando de tener logros que no convencen ni a uno mismo, se nos va el tiempo sin compartirlo con quien realmente queremos y para lo que realmente deseamos. Que tengas 365 días de plenitud, que hagan este próximo 2023 o ya este año en curso, que ya está un poco entrado en días, 2023, un año significativo, con sentido, hermoso y que puedas recordar toda la vida. Soy tu amiga Julieta Lujambio, un fuerte abrazo y hasta la próxima aquí por Retos Femeninos y por esta página de Soy Mamá Sola en Facebook. Hasta la próxima.